cara con unas personas, como pueden ver ustedes aquí sus cartulinas. Los niños también comemos, no más promesas, queremos soluciones ya con la pesca. ¿Qué pasó? O sea, fuimos excluidos injustamente, exigimos pagos. Nosotros, los ancianos, también trabajamos y comemos. Sebarnat, como pueden ver, nuestros hijos tienen hambre. Todos aquí tienen, cada una de estas personas tiene una leyenda en su cartulina, protestando por lo que no les han dado. ¿Qué nos puede decir usted, mi buen amigo Agustín Sánchez? Mire, Juan, estamos aquí en grupo protestando. No nos quedó otra más que venir y salir a las calles. Nos tienen abandonadas las autoridades de Semarnat, no están aquí. No lo vas a encontrar si están aquí en el golfo, no están. Cedesol también se fue, estuvo un tiempo y se ausentó. Entonces, hicieron un decreto de que iban a cerrar las actividades pesqueras el 10 de abril del 2015. Y con ese decreto dijeron que a todos los afectados nos iban a apoyar, subsidiar las pérdidas que tuvieran por el cierre de la pesca. Y pues no fue así. Hay mucha gente rezagada que quedó sin ningún apoyo. No dieron el apoyo suficiente, ¿sí? Ni en tiempo ni en forma. Incluso a algunas gentes que le han dado se los cortaron. Y fueron a los más desprotegidos, los que ni siquiera les alcanzaban para sobrevivir. Sueldos de 8.000, 6.000, 4.000 pesos. Entonces ya no se los dan más. Entonces es injusto. Y por eso en este momento están protestando, estamos protestando, por el hecho que incluso tu servidor también fui beneficiario del programa con 6.000 pesos por mes, cuando su servidor en su momento ganaba hasta 45.000 pesos. Así otras gentes, todos aquí en la comunidad del Golfo, sus ingresos eran superiores y le dieron ingresos inferiores. Pero a muchos, a más de 200 gentes, principalmente a las mujeres que hubo discriminación, no les dieron ningún subsidio y tienen bastante problema para sostener a sus familias en las escuelas, en la salud. Hace rato se acaba de ir de aquí, se tuvieron que retirar unas gentes por cuestiones de salud. Véanos, estamos en las inclemencias al sol. No tenemos ni siquiera protección. Ni sombras. Sí, la pedimos. Pedimos también el apoyo, pero no nos ha llegado. Ni siquiera se preocupan. No, nada, les interesa mejor andar poniendo otras cosas por allá. Y a lo mejor usted se ha dado cuenta de lo que pasa con el Golfo. Ustedes en la vuelta, ¿qué están haciendo las autoridades? Nos hace falta aquí el apoyo. Verdaderamente que alguien, liderazgo, que vengan. Pero no queremos líderes corruptos que digan que van a traer las cosas y no les lleguen a esta gente. Esa gente es la que necesita el apoyo. Son las gentes que no están. Gente que nunca ha dado. Pescadores. Ahí están los pescadores. ¿Dónde está el señor? Otros pescadores que están por acá. Ahorita salieron. Sí. Pero aquí está uno de los pescadores. Entonces ahorita van a llegar. Les quitaron su tarjeta, les quitaron su subsidio. Pero está cerrada la pesca. Sin pesca no hay turismo, muy poco. Sin pesca no hay visitantes, porque ellos venían también al pescado, a convivir con la gente de las comunidades pesqueras. Agustín, de esto de las tarjetas, entonces, ¿tiene que ver algo el gordo tirado? Sí, sí, él es el principal, él es el principal, es el principal que conoce a la gente del pesquero. Pura familia, él y el gobierno no vienen con la pata en el pescuezo. Y amigos, él. La gente se expresa, no podemos callar con el sol, tapar con el sol con un solo dedo. Sabemos que es fue la persona que siempre afectó a la mayoría de la comunidad que quedó fuera, que fueron discriminados porque no fueron gente allegada para él, ¿sí? Pero no era el caso, ni vamos a pelear que les quiten las tarjetas a las gentes que les dan, que les dijeron, no alcanzó, no hubo suficiente apoyo y quedamos mucha gente sin el apoyo. Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, por favor, te queda tiempo. Retira esta calamidad que tienes contra este pueblo. Sí, ahorita verás poco, pero somos un grupo. Hace más temprano éramos mayor el grupo. Y nos vamos a estar coordinando. Aquí vamos a estar en el entronque de la carretera manifestándonos todos los días. Todos los días pacíficamente. No estamos intentando el tráfico. Solamente lo único que vamos a hacer es que se dé cuenta la sociedad que no cumplieron. Tu gente no te cumplió. Los funcionarios no funcionaron. Nos dejaron fuera. Velo, Peña Nieto, si te llega la información para allá. Señores gobernantes de San Luis Río Colorado, señores diputados, señores senadores, tenemos problemas, vengan, acá tenemos problemas.
somos un grupo numeroso, somos más de 400 gentes las que tienen problemas en el golfo. Tienen ahorita que estar asistiendo a su familia, tienen que estar trabajando en lo que pueden, ¿sí? De prestadores, cuando su trabajo era de la actividad pesquera. Pues como pueden ver, aquí tenemos este grupo de gente que está pidiendo bastante apoyo, ¿verdad? Para toda su familia y ellos. Esperemos que nuestro señor gobernador intervenga, los diputados y todos esos senadores que están ahí. Pero estamos aquí para la pluma del pueblo, Juan Arjón. Esperemos que esta gente se le dé la razón. Soluciones. Queremos soluciones. No promesas.